Balcondeboxeo.com, programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos, hispanohablantes, comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta, el boxeo. Y para no hacer tan largo este segmento, atención, Cuba, La Habana, Arroyo Naranjo, Parque de Santa Amalia, Armando Mestre, Puey, Ciro Fría, La Parada, Los Bomberos, Quinta Canaria, Los Pinos, Lubumba, el 250, Altabana. Es el regreso de Ramsés Barthélemy. Va a pelear ahora, el día 18, este viernes, por un nuevo título mundial, es decir, un título mundial en otra categoría, en la 135, Lightweight. Como ustedes saben, Ramsés Barthélemy fue el campeón de la de la FIB en la 130, quitándole el título brutalmente a Argenis Méndez, el dominicano. ¿Cómo está la vaina? Y en esta ocasión, él, luego de eso, de estas dos peleas, fueron dos peleas con Méndez. Ya ustedes saben la historia. Luego de esto, él defendió su título en dos ocasiones y subió a las 135. Él era Junior Lightweight, ahora es Lightweight. En esta ocasión, él se va a enfrentar por el título que dejó vacante, creo que Terence Crawford, ¿sí? Bueno, es el título vacante de la FIB, de la 135, una división que está llena de mucho talento. Se va a enfrentar a el ruso, le dicen Gengis Khan, Danis Shafikov, un muy buen peleador, el ruso, un peleador que tiene buen historial, tiene un récord bastante bueno, tiene 36 peleas, un empate y una pérdida. La única pérdida en su carrera fue con el mexicano Títere Vázquez, en una pelea en la cual el Títere se alzó con la victoria por decisión unánime en 12 asaltos que fueron bastante agónicos, pero bueno, el Títere supo ajustar y ganar aquella pelea y quitarle el invicto al ruso. Luego de esta pelea, la última pelea de Shafikov fue, creo que en Macao, China, sí, enfrentando a un tal Roy McClain, al cual le gana por nocaut en China. Y la última pelea de Ramsés Barthélemy fue contra ¿contra quién fue la última? Contra De Marcos. Sí, sí. La última pelea de Ramsés Barthélemy fue contra De Marcos, al cual arrolló en 12 asaltos. Lo llevó a la lona en una o dos ocasiones. Bueno, le ganó bien claro a De Marcos. Creo que hasta lo retiró De Marcos después de esa pelea. Dijo que se iba a retirar del boxeo y se retiró. Pero bueno, el récord de Ramsés Barthélemy, él tiene 24, un empate, no, 24 y un no contest. El no contest fue con este muchacho, con Argenis Méndez, luego después de la campana, un golpe, una historia un poco rara, pero bueno, al final, historia pasada. Pero tiene 24-0, es invicto y tiene 13 nocaos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ramsés Barthélemy va subiendo de división, lo ha hecho muy bien, lo ha venido haciendo muy bien. Es un boxeador que, en mi opinión, puede llegar hasta la 147 por su estatura. Él mide casi 1.80 o 1.80. Es flaco, pero un flaco alto y con buena potencia. Buena potencia, pegador. Y ahora con los fundamentos de Ismael Sala,
Creo que está yendo Rancejo Artemí a otro nivel. En el caso de esta pelea contra el ruso, Dani, una pelea a la cual yo, si Rancés hace lo que su esquina, en este caso Ismael Sala, le recomienda, y todo el estudio que han venido haciendo para esta pelea, para esta oportunidad de campeonato mundial, creo que no tendrá problema para alzarse con la victoria. Rancés es un boxeador de brazos largos, de buenas combinaciones, explosivo, uno de los boxeadores que aunque no tenga, por ejemplo, una técnica depurada, es un boxeador de mucho corazón, un boxeador que siempre va aprendiendo, va hacia adelante, es carismático, un boxeador bien entretenido, Rancés Barthélemy. Ahí donde ustedes lo ven, ustedes pueden revisar todas sus peleas. Y creo que no va a tener problemas para alzarse con las victorias, pero tiene que seguir las instrucciones de Ismael Sala. ¿Por qué? Porque, sinceramente, este muchacho, este soviético, es muy bueno. No es un cualquiera. Es muy buen boxeador. Un boxeador que va hacia adelante, va al choque. Es bajito de estatura, creo que mide 1.75. Sí, 1.70. No, casi 1.70. Es bajito, pero es un boxeador rápido que tira combinaciones con ambas manos. Tira volados, es zurdo, tiene la guardia zurda. Que eso no le incomoda a Rancés Barthélemy, porque Rancés Barthélemy, como ustedes saben, o si no lo saben, es un boxeador zurdo llevado a guardia derecha. Él puede pelear desde las dos autobuses, desde las dos estancias sin ningún problema. Creo que si él mantiene a Dani a la distancia y le tira golpes de velocidad y de poder, puede ganar su pelea, creo que hasta por nocaut. Si trabaja los upper, porque Dani es un boxeador que siempre está en esta, parecido a Miguel Ángel Cotto, se pone así y va para adelante, pam, 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 pero bolsea bien, muchachos, bolsea bien. Pero a estos tipos de boxeadores que están así, tienen que estar diciéndole, échate para allá, coge upper por aquí, sorpresa por allá, sorpresa por aquí, upper, y siempre los upper, y después no dejarlo llegar. Y hacer su estilo de pelea explosiva que tiene Rancés Barthélemy. Es un fin de semana, la pelea va a ser el viernes, creo que la van a pasar por Skype. Si tienen alguna duda, pueden entrar a la página Deporte Cuba USA y revisar bien los horarios de la pelea y cómo va a ser el seguimiento, ya que Willy Suárez le va a dar el seguimiento a esa pelea. BalconDeBoxeo.com. Veo ganando a Rancés Barthélemy en la división inmediata superior, la 135, una vez más el campeonato mundial. Ya ustedes saben, él fue campeón en la 130 y creo que tiene todos los argumentos aglutinados para ganar en la 135. BalconDeBoxeo.com. Dejen sus comentarios. Arroyo Naranjo, Cuba, La Habana, Puey. Parto, pues, y nos vemos pronto. Saludos para toda la familia Barthélemy desde aquí, desde Sofía, Bulgaria, y esperamos. Voy a dar los comentarios acerca de, va a pelear Gamboa, pelea el sábado, Yunieski González, Gamboa contra William, y Yunieski González, se me olvidó el nombre de un ucraniano. Tremendo boxeador, muy bueno. Pero voy a dar mis comentarios pronto, posiblemente en unas horas voy a dar estos comentarios. Dejen sus comentarios.